Corte 44. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a este corte informativo. Le comento que 3 nuevas universidades públicas construirá el gobierno federal en Jalisco. Será en los municipios de Ayotlán, Tecolotlán y Tomatlán, que ofertarán carreras relacionadas con actividades productivas de cada región, como agroeconomía y cuidado al medio ambiente, aseguró el delegado en el Estado de Programas de Desarrollo del Gobierno de México, Carlos Lomelí Bolaños, quien además aseguró que los nuevos planteles arrancarán actividades este mismo año y recordó que los estudiantes recibirán una beca mensual de 2.300 pesos para la manutención durante su carrera. Y en otras cosas, el Tribunal Electoral del Estado solicitó una ampliación presupuestal al gobierno de Jalisco y al Congreso local por 6.6 millones de pesos para nómina, combustibles, pago de renta y servicios de vigilancia, entre otros gastos. Según el documento remitido a los legisladores, la mitad del recurso, es decir, 3.2 millones de pesos, sería para solventar el salario y prestaciones de 14 plazas, entre las que se encuentran 2 magistrados, un secretario relator, 4 secretarias y 2 auxiliares de intendencia. Por otra parte, 2.6 millones de pesos serían para la renta, luz y servicios de vigilancia y 766 mil pesos se solicitan para el capítulo de materiales y suministros, donde destaca la partida de combustibles que requiere 22 mil pesos al mes. En una hora le tendremos más información. Continúa con nosotros en 44 Noticias.